Llegamos a la parte donde se encuentran las muñecas, como la Barbie, que ocupa la mayoría del aparador, y entre otros estilos. Bueno, pues esta chica me gustó, así que me la voy a llevar a casa. Ahora vamos a darle un vistazo a esta segunda tienda. Al igual que en el anterior almacén, hay cosas para los bebés como cunas, peluches, coches, etc. Un poco de Fisher Price también. En el segundo piso hay didácticos y más juguetes para los más chicos. Por último, vamos a ver qué hay en este negocio. Este tipo de tiendas de artículos usados son una buena opción económica, ya que se encuentran muchas cosas que están en muy buen estado y sobre todo a un precio asequible. Algunas muñecas por este lado. Algo que me llamó la atención fue encontrar este juego que es de la década de los 80 y más por lo que fue fabricado aquí en Colombia. Juegos varios, ropa y zapatos también se pueden encontrar. Del recorrido que hice por estos lugares me quedó esta bonita muñeca que me costó tan solo 10 mil pesos colombianos. Me gustó por el rostro que tiene, además por lo que es articulada. Ya veré qué hago con el traje que trae, ya que está un poco dañado. Esto fue todo por ahora, nos vemos en una próxima ocasión.